Mira a este caballo. Carne desgarrada de huesos destrozados. El olor de los hombres lobo es abrumador. Están todos alrededor de nosotros. ¿Por qué no atacan? Están jugando con nosotros, rodeándonos. Nos atacarán muy pronto. Es un vampiro. Estaca clavada en el corazón. ¿Tiene otra estaca? ¿Por qué llevaría un vampiro una estaca? ¿Una guerra civil entre los vampiros? Hay un cadáver de hombre lobo aquí. Debe haber sido una lucha. Yuri, venimos del pueblo de Falkenburg. Estamos viajando hacia el castillo Gaustad. No creo que nadie viva aquí. Aquí el olor de la vida es fresco. Alguien ha estado recientemente, pero ahora se ha ido. Yuri, venimos del pueblo de Falkenburg. Estamos viajando hacia el castillo de Gaustad. Por favor, entrad. Estos bosques son peligrosos. ¿Viajando hacia el castillo Gaustad? Habéis escogido un mal sitio para visitar. Al conde Boiku no le gustan las visitas. Hemos venido a detener al conde Boiku. Matándole, si es necesario. Entonces mis plegarias estarán con vosotros. Mi maestría reside en el bosque. Si pensase que tengo una posibilidad de vencerle, habría viajado al castillo hace ya muchos años. Y habría matado al conde yo mismo. Aquí estoy a salvo de él. Él evita el bosque y los hombres lobo que viven aquí. Irónicamente, debo mi vida a esas bestias. Mi gente una vez fueron gitanos, bien versados en las artes oscuras. Una de nuestras habilidades era el arte de caminar con pieles. Cuando el primero de nosotros cayó bajo el pulgar de Boiku, una tropa de nuestros hombres más valientes decidió voluntariamente vestir la piel del lobo y patrullar los bosques para protegernos del conde. Finalmente, el conde aprendió a realizar seres alados que podían pasar sobre el bosque en lugar de a través de él. Los hombres lobos se pusieron inquietos y hambrientos. Después de siglos de caminar como bestias, nuestros protectores renunciaron a su alianza con nosotros y se volvieron salvajes. Nuestros antiguos guerreros comenzaron a acecharnos. Se convirtieron en una amenaza tan grande para nosotros como el mismo Boiku. Ahora solo he sobrevivido yo.
Todos aquellos de mi pueblo no devorados por los lobos han sido capturados por los vampiros. Toma las trampas y medicinas que penséis que podéis utilizar. Las trampas pueden utilizarse repetidamente. No son letales, pero pueden reducir la fiereza de las bestias. Cuidado con las trampas que he escondido por estos bosques. Algunas son muy letales y no hacen distinción entre hombres y bestias.
agua. Aquí hay una nota. Ten cuidado, viajero. Un gran mal se cría en este bosque. Mi mujer y yo hemos bebido una poción final que nos librará de ser consumidos por el mal. Márchate ahora que puedes. Juzgando por la apariencia y la ausencia de olor, se diría que estas personas murieron hace varias décadas. Este puente no parece demasiado seguro. Pienso que deberíamos buscar otra forma. Bien, puedo realizar este salto. Pero dudo que tú puedas. Creo que tendrás que probar suerte con el puente. Te veré en el otro lado.